Bueno, acá me encuentro en un hotel donde me han comentado que hay unos colegas que trabajan, que son fotógrafos. Voy a ver un poco de qué se trata todo este trabajo que hacen colegas que son míos, son fotógrafos, y están, miren, trabajando en este entorno, en este lugar, que es un hotel. Es un trabajo de temporada, y para que vean también que así como hay mozos, como hay cocineros, como hay diferentes trabajos que uno los puede ir haciendo solamente por temporada, como, no sé, los trabajos de campo. Bueno, lo mismo pasa con la fotografía, y en este caso particular tengo acá, como ven atrás, dos personas que están trabajando detrás. Voy a ver ahora si puedo, no sé si me entienden y me escuchan con esta mascarilla, voy a ver si puedo hablar con ellos. Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá, soy un colega, soy un fotógrafo. Y bueno, y me he enterado de que están trabajando acá en este hotel con la fotografía, ¿no? Sí. Así es. Bueno, veo que es un muy lindo entorno donde están acá trabajando. Perdón, acá estoy con el vidrio, así que voy a quitarme un poquitito la mascarilla para poder hablar y que me entiendan, porque posiblemente acá no se escucha nada. Chicos, a ver, ¿les puedo preguntar un poco de qué se trata todo este trabajo que vienen haciendo? Acá estamos en España, un hotel muy bonito, un hotel, un hotel 4 estrellas, que bueno, espero que me muestren un poquito, si se puede, también el lugar donde trabajan. Y bueno, y que me cuenten de qué se trata el trabajo que hacen acá. Sí, bueno, muy sencillo. Nosotros trabajamos trabajamos en muchos hoteles, tanto en la costa de Andalucía, tanto en las Islas Canarias y en la República Dominicana. Y básicamente nada, muy sencillo, proponemos, ofrecemos, realizamos y vendemos servicios fotográficos a los huéspedes de los hoteles, que bueno, disfrutan de sus vacaciones con su familia, su pareja, en muchos hoteles. Bien, perdón, te voy a interrumpir. Escucho un acento especial. No sos español, ¿no? No. Bien, no, a ver. No, casi. Decime de dónde sos. Yo soy de Italia. Italiano, miren, acá llega gente de todo el mundo, por lo que veo, a trabajar acá de fotógrafo. Y especialmente de Puglia, que es el tacón de la... el sur, el tacón de la bota y ese es un lugar. Bien, a ver, les pregunto con respecto a eso, primero, antes que nada, ya que me comentaban brevemente de qué se trata el trabajo, gente de todo el mundo viene a trabajar aquí, digamos, gente de todo el mundo, ¿no? Obviamente gente de diferentes nacionalidades se acerca para trabajar como fotógrafos. Sí, la verdad que sí, recibimos currículum de gente, de gente de diferentes lugares, la verdad que, bueno, trabajan con nosotros gente de España, argentinos, como yo, y Berna, bueno, nada, que es de mis pagos también. Después tenemos gente de Francia, de Italia, ¿qué más? De Portugal. Bueno, la verdad que, a ver, gente, hay un popurrí interesante. Se acerca gente de todo el mundo, pero a ver, bueno, acá me encuentro con una argentina, digamos, ¿no? Una colega argentina. Qué bueno esto de que también... a ver, porque muchas veces la profesión de fotógrafo, se dice que es una profesión, a ver, difícil, en el sentido de que yo recuerdo en mi momento cuando me decían, bueno, de fotógrafo... Vas a ser fotógrafo. Claro, y tu trabajo, ¿cuál va a ser? Está bien, vas a ser fotógrafo, pero tu trabajo, ¿cuál va a ser? Bueno, y uno se encuentra con esto, ¿no? A ver, ¿cómo es la vida de un fotógrafo cuando viene aquí a empezar la temporada y a empezar el trabajo? A ver, cuéntenme un día normal de un fotógrafo. Bueno, básicamente nada, salimos a las piscinas a ofrecer el servicio fotográfico a los clientes, que por supuesto es sin compromiso, ellos disponen de este servicio. Y nada, después vienen a verlas y seleccionan las fotos que a ellos les interese y les guste, les hacemos ahí
diferentes propuestas según la cantidad de fotos. La verdad es que nada, estamos un poquito haciendo fotos, un poquito editando, un poquito ya ahí con el cliente ofreciendo lo que es la venta y bueno, un poquito de todo, es un mix cada día, digamos, pero es interesante, es bastante divertido. En general, el fotógrafo está todo el tiempo a contacto con los clientes. Sí. Se trata de un trabajo de mucha, bueno, entre carisma, comillas, sí, relaciones públicas, hay que tener mucho donde gente, sí, para poder, ¿no?, tener buena onda y buena relación y entrar en lo que es el corazón del cliente y hacer un poquito lo que más le gusta, que son los recuerdos de su familia, los recuerdos de sus hijos, de su pareja, especial en la vida, ¿no? Bien. Momentos que se quedan para siempre. Bien, bueno, a ver, perdón, chicos, no, ¿se puede ver algo del lugar donde trabajan? A ver, pues puedo ir a acercarme, incluso si podemos ir a un lugar donde se escuche mejor, porque acá estamos con el vidrio de por medio. Obviamente es una situación muy especial toda esta, la que estamos viviendo con el coronavirus. Bueno, asentarnos al menos en un lugar para que me cuenten un poquitito más, porque me resulta muy interesante esto, que uno lo puede ver trasladado en cualquier profesión, como les contaba previamente. Quiero decir, a ver, alguien que trabaja, que quiere viajar y trabajar, lo puede hacer ya sea, no sé, trabajando en el rubro de cocina, el rubro de hotel, y bueno, y por qué no en el rubro este, que es específicamente el que me toca de cerca, que es la fotografía. ¿Vamos a un lugar, chicos? Claro.